¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Phasmophobia y bienvenidos a un vídeo en el que os traigo dos partidas, pero en solitario. Gente, aquí van a ser dos partidas únicamente jugando yo y en modo profesional, además, o sea que poca broma, no os digo más, pero os invito a verlas. La verdad que jugar este juego en solitario da muchísimo más mal rollo, porque claro, no tienes a nadie con quien hablar, ni hostias, es muy diferente. Así que nada, os lo dejo por aquí, espero que os guste, ya sabéis que en la descripción os dejo mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Nada más, episodio 10 de Phasmophobia, espero que os guste, gente. Welcome back. Pound. Pound, pound y pound. A ver, limpia la aura con las varillas del incienso, fotografía un lavabo con agua sucia, impide que el fantasma ataque usando un crucifijo. Vale, venga, vamos a intentarlo, a ver. Aquí nos puede atacar desde el principio, encima estamos solos. Peligro. Peligro, peligro. El solipandi. Jaja, jaja. A ver. Vamos a ver qué tal se da. A ver si le encuentro rápido con un poco de suerte. 14 grados, 13 grados. Ahora voy a tener que dar una de vueltas al camión. Que flipas. Espero que esté aquí abajo, macho. Como esté arriba. Aunque debería haber toqueteado para poder llamarle. Sí. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. ¿Por ahí hay pasillo? Ah, sí, sí que hay pasillo, macho. No lo había visto. Como es toda la casa tan de madera, te lías. Es normal. Estado de puta madre que hubiese estado. De puta madre hubiese estado. Porque tengo aquí salida y todo. ¿Estoy escuchando un grifo? Creo que sí. Vale, hay nada. A ver. 16 grados, 14. Complicado, complicado. ¿Esto también da la calle? Sí, joder. 13 grados, estoy escuchando cosas raras. No sé qué, a ver, tal, por ahí. Vamos para arriba directamente, a ver. Miedo me dan las consecuencias. ¡Hala! Que hay más escaleras, tío. ¿Qué coño dices? 13 grados, 14. Uf, esta está medio abierta. Míralo, es aquí. Hostia. La he pillado cerrándome la puerta, macho. ¿Dónde pongo la cámara? Espérate. Poner aquí apuntando para allá, así por ejemplo. 11 grados, 6 grados, vale, vámonos, vámonos. Vámonos, señor, por favor. Miedo me dan las consecuencias. Pero esto lo tiro ahí de momento. Lo voy a dejar en la entrada por si acaso luego tengo que mirar a ver la temperatura y tal. Vamos a ver. No sé si ha apagado la luz, pero bueno, como tengo que volver, total. Mira, 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 qué hermosura. Dame esto y dame esto. Sí, sí que está apagada la luz. A ver si hay orbes. Igual no está bien colocada la cámara, ¿eh? Pero puede ser. De momento no hay orbes.
parece. Bueno, pues vamos para adentro otra vez. A ver la cordura, antes de nada, un segundo. Vale, 77. Voy a entrar una vez más para dejar estas cosas y cuando vuelva igual me tomo unas pastillacas. Vamos, vamos, que puedo, por fuera puedo andar rápido, macho, pero se me olvida, tío. Cuidado, cuidado. Por favor, ¿eh? Por favor, fantasmita. Vale, MF nivel 2. Joder. A ver, llevo el libro. Así. Voy a ponerlo, por ejemplo, ahí. Yo qué sé, por cambiarla de lado. No he hecho vao ni nada, vale, no he escrito. Vámonos, vámonos. Vámonos, voy a ir a por la linterna. Y que me falta la Spirit Box, es verdad. Profesional solo, macho, flipas. A ver. Dame esto y dame esto. Vale, y luego me faltaría el qué. Las varillas de incienso, vale. Danos una señal. A ver. Pues es que no me reconoce la voz, la Spirit Box. No sé por qué, macho. Bueno, yo la voy a dejar. Si le da por hablar. Vamos, vamos, vamos. Si puedo decir que me he hecho la granja en profesional yo solo, estaría bien. Vale. No sé lo que llevo. ¿Qué llevo? Ah, esto es verdad, coño, la linterna. Encendiendo a 3. Hay huellas y tengo que comprobar lo de... ¡Ay, ha pintado! ¡Ay, ya se ha pintado! Ha pintado, macho. Ha pintado y hay huellas. Tengo que mirar la cámara a ver si hay orbes. ¡Uf! A ver. Hemos dicho que hay huellas y que hay escritura fantasma. A ver qué puede ser. Espíritu Revenant. Hostia, como sea un Revenant, chaval. Anda que el Revenant. Poca broma con el Revenant. Venga, va. Vamos, vamos. Y ahora nos metemos con la cámara y demás. A ver, hemos dicho que voy a llevarme esto. No. Espérate, vamos a mirar primero los orbes. A ver si por un casual. Igual no pueden ser orbes, ¿eh? Revenant. Me ha parecido ver un orbe. Me ha parecido ver un orbe. Creo. O no. A ver. Espíritu. A ver el espíritu que pide. Espíritu te pide Spirit Box. ¿Y el Revenant? Escritura. Ah, MF de nivel 5. Qué jodido. Qué jodido, sí. Me voy a llevar la cámara y el crucifijo. Miedo me dan las consecuencias. MF de nivel 5 se tiene que encender para que sea un tal. Es que la Spirit Box no me va bien. Tengo que tocar unas cosillas de la configuración, gente. Pero bueno, yo subo. Yo subo, a ver. Vale. Ahí hay huellas. E interacción.
danos una señal. Manifiéstate. Hola. No, es que no me reconoce, macho. Hola, 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 hola. No me reconoce bien. Tengo que tocar las opciones luego. Que no se me olvide. Tampoco escucho el grifo para hacerle la fotillo. Al ático no voy a subir, ni de coña. A ver qué hay por aquí. Anda, mira. Huesecito. A ver si hay por aquí un muñeco de esos de vudú. Le hago una fotico también. No. El grifo tampoco, macho. What? Está pitando el MF. Creo. Ah, no. Sí, sí. Ole. Tres. Es que puede ser perfectamente la Spirit Box. Sí que puede ser, sí. No me da agua sucia. What? Vale. Pues voy a meterme ahí un segundo. A ver si por un casual le da por asomarse. No quiero que me ataque, quiero hacerle una foto y me voy. Fotico y me voy. Voy a poner que es un espíritu. Mira, muñeco vudú, foto. Hala. Se le hiciera una fotillo a él también. ¡Ay, lo del incienso! Tiro el crucifijo. Qué tensión, chaval. Flipas. ¿No pita esto o sí? No. Venga, voy a por el incienso. Hostia. Voy a pasear el incienso por ahí un poco. Lo único que tengo que dejar el crucifijo. Me hace una gracia, espérate. Y si lo dejo aquí en la propia tal, mejor, yo creo. Lo voy a dejar aquí en la puerta de esto, por si acaso lo pisa. ¡Hala! Y me tomo unas pastillacas. Está tirando cosas. Yo creo que es un espíritu, ¿eh? Yo creo que sí. ¡Qué tensión, chaval! ¡Hostias! Da miedo, ¿eh? En solitario también da cague. Poca broma, macho. Da bastante cague en solitario. Vale, dame esto. Esto, tómatelo. ¿Qué llevo? Ah, vale, la cámara. Ay, qué tonto. Debería haber dejado la cámara allí. Pero bueno. Pound. Vale, 71. El crucifijo no, de momento no ha contado. Yo lo siento, pero foto no sé si le voy a hacer, ¿eh? Voy a ver si hago lo de esto
A ver si cuenta el crucifijo con un poco de suerte. Y ya está. Porque paso. A ver, que yo con esto del incienso no te creas que me defiendo muy bien, ¿eh? No sé exactamente cómo va. El crucifijo no está, creo. Aquí en el cogote le he notado. Flipas. Vámonos, vámonos. Le he notado en el cogote, chaval. No me he dado la vuelta porque no he llevado la cámara. Digo, ¿para qué me voy a arriesgar a mirarles? Si igual me mata. Hostia, lo que ilumina esto, ¿no? Flipas. Igual se ha ido por el crucifijo y todo, a ver. No, yo creo que no me lo ha contado. ¿Qué va, macho? Lo del crucifijo no me lo ha contado. Qué fuerte. Vamos a marcar el espíritu, va. Ah, está marcado ya, vale. Huellas dactilares, interacción, hueso. Vale, he hecho unas cuantas fotos. Vamos a poner este, el espíritu. No sé. Porque el MF, desde luego, que no lo he escuchado. Así que nos vamos. Puta madre, chaval. Era un espíritu. 130 pavos, oye, pues no está mal. Me han faltado dos objetivos y tal. Ni tan mal, macho. Nivel 18, vale, muy bien. A ver, ¿cómo se llama el señor? Dame las llaves, cleptómano, como siempre. Fotografía, un miembro de su equipo tiene que ser el testigo de un evento paranormal. Fotografía, un lavabo que contenga agua sucia. Se llama Jennifer García, vale. Pues dame esto, esto y esto. A ver la casita profesional, ¿qué tal? Esperemos que bien, por favor. Es de dos plantas esta, en lo malo. Es de las grandocas. Se abre para adentro, ¿no? Sí. Que esté por aquí cerca, por favor. Estaría muy bien que estuviera por aquí cerquita. Pack, no he tocado lo de las opciones. No he tocado lo de las opciones para poner bien lo del micro. Se me ha olvidado. Mierda. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir descartando habitaciones. Lo primero, vale. Hola. Grados, 16, 13, no sé qué. Nada. 16 grados. 15 grados, tal. 14, 13. Espero que no sea en el sótano. Me daría mucha rabia, la verdad. Espero que no sea en el sótano, me daría mucha rabia, la verdad. A ver. Oh, pues sí. 4 grados. Pero. Uf, chaval. Y aquí fuera también me marca. Coño, ¿y cómo sé yo dónde poner la cámara entonces? What? A ver, que no veo nada. No sé, la voy a poner aquí mismo. Es que no tengo nada más que una, creo. La voy a poner ahí, aunque igual es aquí dentro. Espérate, espérate. Vamos a hacer otra cosa. Ahí, por ejemplo. Hala, me voy. ¿Esto está encendido o está apagada esta luz? Creo que está apagada. Vale. Vamos a por tal. Un grado. Menos un grado me marca aquí en la escalera. Menos 8, menos 2, menos 1,7. Menos un grado, menos 2 grados. Lo voy a dejar así. Y así ponemos ahora temperaturas bajo cero. Joder, chaval. Venga, vamos, vamos, vamos. Bueno, no está tan lejos. A ver, hubiese estado mejor en esta sala, pero yo qué sé. Es lo que hay, supongo. Vale, esto tíralo. Voy a coger MF.
Y el libro, por ejemplo. Ah, sí que tengo otra cámara. Pues entonces espérate. Me la voy a llevar. Voy a llevármela y la voy a poner para, yo qué sé, para tener dos ángulos. Tranquilidad. Tranquilidad. Esto no sé dónde tirarlo, lo voy a tirar aquí. Dejar ahí, sí, vale, vámonos, vámonos. Ahora voy a traer el libro y la linterna y voy a mirar a ver si hay orbes por un casual. Temperaturas bajo cero tenemos ya, así que a ver, dame la linternaca y el libraco, a ver si hay orbes. No tiene pinta, ¿eh? No parece, ¿no? ¿Qué va, macho? No hay orbes casi nunca. Mira que pocas partidas veo orbes, ¿eh? Bueno, pues nada, pues vámonos a morir directamente y de una. A ver si me marca huellacas. Igual aquí. ¿Puede haber? No. Es que me marca frío aquí arriba también, macho. Pero el MF se ha encendido aquí abajo, es lo raro. Esto no creo que me marque por aquí, aunque no sé. Es muy raro esto. Qué tenso estoy, macho. De momento no ha pintado. Vale, nivel 3. Nivel 3, macho. Que por aquí también me marcaba o de este. Es muy raro. Joder, flipas. A ver, esto un segundo. Ahí, quietecito. Ahí está. A ver, ¿qué me llevo? ¿Qué más me pedía? Ah, me había parecido leer 62. O sea, 42, perdón. Fotografía del fantasma y un lavabo con agua sucia. Esto me lo voy a llevar, aunque se me ha olvidado configurar eso otra vez. Nah. Voy a llevar esto y voy a llevar esto. ¿Qué llevo? Ah, vale. Fuera. Es que solamente tengo temperaturas bajo cero, macho. A ver si ha escrito por un casual. No sé si lo vería desde aquí. No, no lo veo desde aquí. Y desde aquí menos. Ni un orbe, macho. Joder, qué pena. Qué pena. Me ha parecido antes ver un orbe. Cuando he abierto el diario, me ha parecido que salió un orbe de aquí de la esquinita.
A saber. Bueno, por lo menos voy con el crucifijo por si acaso. Vale. Por si acaso me quiere tocar las pelotillas. ¿Sabes lo que voy a hacer también? Mira. ¡Pam! Porque si hay huellas, la cámara las pilla. Así que... ¡Pam! Vale, ni habla ni hostias en vinagre. Voy a poner aquí. Ahí. Cógelo. ¿Dónde está? No le veo. ¿MF de cuánto? De 4, macho. ¡Manifiéstate! Uy. Hostia, qué miedo me ha dado, macho. No escribe ni nada. Le iba a hacer la foto, pero claro. Podías darme otra pista, por lo menos. No te estoy pidiendo aquí... Hola. Hola. No, no parece que haya huellas, ¿eh? ¡Qué hija de...! Un demonio mismo. Era un demonio. Pues era un demonio, macho. Pero no me lo ha contado porque lo he marcado tarde. Bueno, no pasa nada. La primera partida se ha dado muy bien, la segunda no tanto. Y nada más, people. Hasta aquí ya habéis podido ver, la primera partida se ha dado bastante bien para ser en modo profesional y en solitario. La verdad que se ha dado bastante bien. La segunda, el fantasma ha decidido trolearme, pero bien, ya habéis visto de hecho que me ha aparecido justo en las narices. Me he escapado bastante bien, pero la verdad es que no sabía qué hacer y con el crucifijo he hecho poco, que mi intención era tirárselo a la cara para que desapareciera, pero no ha funcionado por lo que habéis visto. Así que nada más, gente, un episodio más de Phasmophobia, espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo digo siempre, pero ya sabéis que estoy prácticamente todas las tardes en directo. Nada más por mi parte, gente, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más, cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.